La poesía, en sus mejores autores, siempre resulta no sólo un arte del entretener, ante todo implica una poética del conocer. En Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, esa verdad se cumple con espléndida genialidad, con una larga lista de referentes literarios antiguos y medievales que subyacen en sus versos y los nutren, Dicho poema ofrece una de las más bellas expresiones verbales de la facultad intelectual humana ante la vida y sus misterios y sus epifanías. En su propia inteligencia y su sobria autenticidad, Sor Juana sume al lector a través de un sueño y viaje alegórico y evolutivo por una topografía conceptual y espiritual y nos muestra cómo el alma, en su lucidez, pero también con sus límites, se realiza en su deseo de entender el universo y la creación. Con ese abstract doy comienzo a esta clase sobre un poema intelectual de una poeta fundacional, Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, quien en ese y otros textos diera inicio a lo que sería una poética del conocer en Hispanoamérica y que a través de México o del virreinato de Nueva España del siglo XVII, que después de 1821 pasará a ser México, una poética del conocer, les decía, que echará raíces en toda Latinoamérica. Esto de la mano de dicha poeta, una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, quien sorteó los sensores de su contexto y se consolidó en su mundo bajo dominio de hombres como figura intelectual y cuyo único objetivo de vida fue adquirir conocimiento. Por supuesto, el caso tiene precedentes. Recordemos a esa otra monja, de una clase de meses atrás, que está subida, pueden revisarla, la monja Hildegard von Wingen, quien en el siglo XII llegó a ser la mujer más sabia en diversas disciplinas humanistas y científicas de su tiempo, y en realidad no solo como mujer, sino entre la mayoría de los hombres de su época, los que le tomaron respeto, al punto de que le permitían la publicación de casi cualquier composición literaria o científica de su producción. Voy saludando a quienes van conectándose, espero que la clase les cunda, siempre es interesante aprender respecto de no solo los autores hombres que hubo a lo largo de la historia de la literatura y de la filosofía, sino también de mujeres que pusieron su intelecto al servicio del conocimiento humano y del progreso en las ciencias humanas. La obra literaria de la poeta e intelectual Sor Juana Inés de la Cruz ya desde que ella vivió y hasta su muerte en 1695 y de ahí hasta la actualidad, ha sido compilada, comentada, discutida y divulgada incesantemente. En 1689, con la publicación del primer tomo de su obra literaria en Madrid, se la llama La décima musa, aunque cabría llamarla más bien la undécima musa, porque décima musa es como Platón llamó a safo de Lesbos, poeta de la Grecia del siglo VI Cristo, siglo VII a.C., que en clases pasadas ya he abordado. El poema más importante de Sor Juana Inés de la Cruz, Primero Sueño, forma parte de la tradición literaria del periodo barroco en el México colonial. Y así consiste en una composición influenciada por las obras poéticas de los españoles Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Cal Pedro Calderón de la Barca, eh, que se caracterizan por cultismos temáticos, precisiones estilísticas, todo lo cual contribuía a generar una expresión detallista, sin nada al azar, ni en el fondo ni en la forma. 1692 fue un año relevante en las letras mexicanas e hispanoamericanas, precisamente debido a la publicación en Sevilla de Primero Sueño, de que Sor Juana en su autobiografía, titulada Carta Respuesta a Sor Fileta de la Cruz, si quieren revisarla, en su autobiografía asegura que fue el único poema escrito por gusto personal y al cual se refiere, muy humildemente, como un papelillo que llaman el sueño. Ese papelillo sería publicado, fíjense, luego, luego de, de aparecer en Sevilla en 1692, sería publicado además en Barcelona en, 1900, en, 16, en 1693, en Madrid en 1715. Hasta el día de hoy cuenta con múltiples ediciones eh, que nunca terminan. En cuanto a Primero Sueño, el padre Calleja, que fue el confesor de Sor Juana, escribió lo siguiente: La madre Juana Inés no tuvo en este escrito más campo que este. Siendo de noche me dormí, soñé que de una vez quería comprender todas las cosas de que el universo se compone. No pude, ni aún divisas por, su, por sus categorías, ni a un solo individuo. Desengañada, amaneció y desperté. A este angostísimo cauce redujo grande golfo de erudiciones, de sutilezas, de elegancias, con que hubo por fuerza de salir profundo, y por consecuencia difícil de entender, de los que pasan la hondura por obscuridad. Eso dice el padre Calleja, confesor de Sor Juana Inés de la Cruz, respecto de su poema Primero Sueño. Qué mejor reseña de un poema barroco que efectivamente, en sus 975 versos cortos, eh, va ramificándose en un flujo infinitesimal de, digámoslo así, constelaciones de ideas pasadas que extraídas de las filosofías griega y medieval. ella, va, re, ella relee y reescribe como ningún otro intelectual de la época lo considera. Para la mayor parte de los filólogos en la actualidad, eh, Sor Juana siempre fue un una mujer poeta símbolo de la defensa de el derecho de la mujer a adquirir conocimiento. Eh, por lo mismo, hoy en día se la reivindica como parte de la liberación feminista. Eh, hay un artículo en inglés que pueden rastrearlo en internet, se titula A Feminist Writing of Sor Juana's Dream. Eh, una lectura feminista del sueño de Sor Juana. Y que precisamente. Analiza el primer sueño en relación a todas las alusiones avanzadas para el lenguaje de la época, viniendo de una mujer que dicho texto incluye, por ejemplo, eh, los flujos corporales, eh, en, entre cuyas in, en, entre los cuales hay algunos que pueden interpretarse incluso como la menstruación, como la lactancia, como procesos propios del cuerpo de la mujer en este texto alegórico de Sor Juana respecto del alma buscando conocimiento. Octavio Paz escribió un libro, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, en el cual refiere un análisis de primero sueño en relación precisamente a cómo la obra Rompe los cánones de lo, que se, de lo que podía esperarse en su tiempo de la escasa literatura femenina. En ese texto, se, Primero Sueño, Sor Juana desafía un asunto que era abordado solo por hombres, ¿ah? el tema del conocimiento. Eh, se va en elucubraciones epistemológicas y eh, que, en la, entre las mujeres de la época apenas existían, más aún tratándose de, del México colonial. Y si bien ella pertenece a un ámbito religioso, es Sor Juana, es una monja. Trasciende, según Octavio Paz, el esquema de la religiosidad para ir a exposiciones más cientificistas respecto de su búsqueda de una interpretación racional de los esquemas divinos. Y por supuesto, lo que busca, eh, como ya les anticipé en, el, en, en la introducción, lo que busca Sor Juana es forjar verbalmente el universo de los sentidos y del intelecto y del alma que va conociendo a través de los sentidos y el intelecto. En su libro, Octavio Paz interpreta el poema de Sor Juana a partir de la tradición neoplatónica, que como su nombre lo indica, es la tradición de todos los filósofos de la antigüedad y también de la Edad Media que prosiguieron con análisis derivados de la filosofía de Platón. Eh, Octavio Paz refiere un aspecto fundamental en el texto de Sor Juana y que es la anábasis. Yo en otras clases he abordado descensos al infierno, al inframundo y me he referido al concepto de la catábasis del descenso hacia lo oscuro. La anábasis, que también, al igual que la catábasis, es un concepto helénico griego, eh, indica un ascenso, ya no un descenso hacia las sombras, sino un ascenso hacia la luz. Eh, los cristianos por ello eh, denominaron este concepto como espíritu peregrino. Ah, la peregrinación, espíritu peregrinatio, la peregrinación del espíritu. Eh, en el sueño de Sor Juana se aspira a llegar al conocimiento absoluto, que sería la luz suprema de la, eh, que, que no puede ser derrotada por ninguna sombra en el universo y la creación. No hay en el sueño de Sor Juana una contemplación a partir de los sentidos, porque el cuerpo está dormido, sino del alma, que se separa del cuerpo mientras este duerme y asciende en, como les digo, una anábasis o espíritu peregrinatio. Pero el alma en Sor Juana no es guiada como sucedía en, en la literatura pagana de la Roma del siglo I, en la Eneida de Virgilio, o en la literatura cristiana medieval, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, no es guiada por ningún personaje, por ningún representante de la razón, por ningún ángel, ni mucho menos por, por, por Dios, sino que es un viaje impersonal, es casi como que no importara. Eh, que el alma de quien viaja es el alma de Sor Juana Dormida, del hablante lírico dormido. No importa quién realice ese viaje onírico eh, sin intermediarios y sin revelación, sino que lo que importa es cómo después de ese viaje se retorna a la vigilia. Octavio Paz divide... Eh, considerando estudios anteriores sobre el, el primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, divide el proceso en tres partes. El texto empieza con el dormir, después sigue con el viaje y termina con el despertar, habiendo así una simbología tripartita medieval eh, de, de tres partes, como sucedía en la Divina Comedia con el infierno purgatorio-paraíso, como sucedía en el esquema de Ricardo San Víctor, teólogo del siglo XII, que dividía los estados del alma en pensamiento equivalente a lo infernal, meditación equivalente a lo purgatorial y contemplación equivalente a lo paradisiaco. La parte central del sueño de Sor Juana es la más rica, ¿Ah? eh, es la parte de la acción y se divide en la visión, en las categorías del conocimiento y en un personaje mitológico que aparece al final, que es Faetón, ¿ah? que en la mitología grecolatina intenta llegar al sol, que es su padre, a toda costa, con osadía, sin miedo. <clears throat> la anámasis de Sor Juana, del alma de Sor Juana, ocurre durante el sueño porque el sueño anula las funciones del cuerpo y facilita la libertad del alma el alma se vuelve activa frente al cuerpo pasivo y puede operar libremente. El sueño así funciona como una especie de imago mortis, de imagen de la muerte. El sueño en el que las funciones corporales cesan permite al alma desplegarse temporalmente, porque es un sueño, no es la muerte, pero le permite desplegarse como ocurriría eh, supuestamente después de la muerte. En la otra vida, la soñadora describe las funciones corporales en la medida en que va eh, abriéndose paso en la realidad onírica, y esas funciones corporales son las del corazón, las del pulmón y la del estómago principalmente. Y el alma se comunica con esos órganos mientras está soñando, mientras está en el sueño se comunica con esos órganos a través de los humores del cuerpo, que serían algo así como espíritus vitales que habitarían al cuerpo. Es hermosa la, la, la construcción conceptual que, a la que asistimos en las descripciones del poema que luego más adelante les voy a referir. Entonces el alma va transitando los sentidos, las facultades interiores, eh, como son la facultad estimativa, la facultad est eh, imaginativa y la memoria y la fantasía, que son todas topologías que tienen una deuda con eh, lo que en su ética Aristóteles categoriza respecto de las funciones del intelecto. Eh, dice Octavio Paz, los sentidos exteriores e interiores constituyen el alma sensible, ánima segunda, y comunican al alma racional, ánima prima, con el mundo y el cuerpo. O sea, el alma va conociendo a través de la razón y el intelecto. No hay acá una epifanía, no estamos ante un misticismo religioso, no. Estamos ante una racionalidad, eh, o una pretendida racionalidad a través de la cual se aspira a llegar al conocimiento de las esferas superiores, que, que eso ya es lo platónico. El alma de Sor Juana intenta saber todas las cosas, acceder al saber de todas las cosas. Y en eso, no, nos eh, explica Octavio Paz, hay una influencia neoplatónica de las filosofías que se prenden de Platón pero también de otra tradición, que es la tradición aristotélica, tomista, que es la filosofía de Aristóteles, pero pasada por los medievales, en especial por Santo Tomás de Aquino, eh, quienes echaron mano a, a Aristóteles para dar una visión más racional de la teología. En Platón existían las imágenes perfectas o las imágenes del Mundus Imaginalis, como lo llamaron los latinos, eh, que es el mundo del Eidos en griego, un mundo de ideas perfectas, que se conoce por medio de, otro concepto griego, por medio de la noesis, ¿ah? de la intuición suprema, que es la razón más allá de los sentidos, más cerca de la visión pura del ser, y que es la, vi la visión que correspondería al conocimiento del alma. Pero en Platón, el Eidos, que, que es la forma, es independiente de la materia. La forma y la materia eh, no, no están concatenadas. Así es que el alma puede desprenderse en la filosofía platónica del cuerpo, que sería la materia. Mientras que en Aristóteles, forma y materia son una misma unidad del ser. Son inseparables. Sor Juana intenta llegar al saber divino, como les decía, a través de la razón, y no habla nunca de Dios Padre o Dios Hijo, sino de un alto ser, de la primera causa, dice, lo cual eh, es neoplatónico pero también es aristotélico, porque en Aristóteles no se habla de Dios, sino que se habla del primer motor o motor inmóvil, que sería el ser mismo, el ser último del cosmos, que ordenaría la totalidad de las cosas y los seres que existen. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, eh, tomará la, la idea de Aristóteles respecto del primer motor o motor inmóvil y la pondrá como conductor de la idea de Dios, de la manifestación de Dios, con la cual Dios ya sería una idea que podría entenderse a partir de la razón. Sor Juana no es mística, insisto, eh, en su primer sueño no hay un interés del alma por unirse con Dios, así como ocurría en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, sin, sino que lo que se pretende es en tanto ente impersonal. Eh, llegar a contemplar ese primer motor qué es lo que sucede al final de la Divina Comedia en el paraíso de Dante Alighieri cuando Dante contempla este eh, el amor que mueve el sol el el amor que mueve el sol y las demás estrellas que es una visión aristotélica del primer motor que mueve a todos los demás eh, importa referir ciertos precedentes en torno a la filosofía medieval, a las filosofías antigua y medieval respecto de la dualidad del alma y el cuerpo como, como entidades distintas. Eh, en la antigüedad se planteó en distintas filosofías, en diversos exponentes, se planteó la la cuestión de la división entre cuerpo y alma. Eh, no solo en Platón, también en, en los eh, presocráticos. anteriores a Platón. Eh, tenemos que aparecen variadas posibilidades. en la concepción del universo. Eh, está entre estas la idea de Anaxágoras respecto de la homoio-mereia ¿ah? que es un concepto griego que apunta a la homologización de lo diferencial como todo lo diferencial al final termina siendo uno ¿ah? este es un concepto que tanto Platón como Aristóteles lo ponen lo, lo abordan en relación a la Ilíada en la Iliada hay un verso en el cual se dice así. Perdón, en la odisea hay un verso en el cual se dice. así siempre lo semejante lo conduce Dios a lo semejante. Y se refiere a que, claro, las cosas eh, que parecen distintas. Las cosas que no son distintas eh, corresponden a una unidad. Eh, y dentro de esa perspectiva, el alma podría percibir, percibir todo lo que se le parece. O sea, si encontramos similitudes entre la lluvia y el trueno y el alma, entonces el al es porque, si el alma puede percibir la lluvia el y el trueno, es porque encontramos similitudes entre los elementos que, que los componen. Hay una lista larga que, que no puedo darme el tiempo ahora de, de revisar, pero esto es más o menos una, una referencia eh, bastante escueta para que sepan que la cuestión se, pla se planteó en la antigüedad. Y, y bueno, hasta, hasta la actualidad, si uno va a la, a la física, si uno va a la, a, la, a la física según Einstein, Einstein, por ejemplo, se, ref eh, se refirió, o sea, ideó en algún punto el concepto del puente de Einstein-Rosen, que es cuando dos agu agujeros negros anudados eh, vinculan eh, el espacio-tiempo y este, eso permite una interconexión entre las partículas que nacen originadas en un mismo punto común, de manera que si se altera una, se altera la otra, aunque estén en puntos extremos del universo. Eh, teleportación cuántica se le llama, Einstein lo llamó también. Eh, acción fantasmal a la distancia, un poco más siendo, siendo eh, eh, pa, eh, irónico, pero apunta cómo la dispersión no anula la indivisión. ¿Mm? Eh, todas estas ideas son posibles gracias a que, el, o, o sea, la llegada de todas esas, estas ideas son posibles gracias a que en la Edad Media, desde el siglo VI, empieza. Eh, de la mano de, de un autor, de Boesio, empieza a haber un interés en la lógica. ¿eh? Se empieza a trabajar la lógica en el mundo medieval. Eh, Boesio es el primero, eh, y eso va a permitir que más adelante, en el siglo XII, se traduzca un texto fundamental de Aristóteles, que es el Organon, que es un texto al cual. Le debemos todos los análisis lógicos que persisten hasta la actualidad, porque si no se hubiera traducido de la Edad Media, eh, no sabemos si habríamos contado con, con, esa, con ese conocimiento. Y es un texto sobre lógica fundamental, como les digo, y que fue traducido gracias a que seis siglos, siete siglos antes un tal Boesio empezó a abordar la lógica. Boesio fue el primero en emplear el concepto de individuo. El primero en hablar de individuo fue Boecio. Se refirió a, a la entidad unívoca que, que, que todos componemos como Rationalis Naturae Individua Substantia. Sustancia individual de naturaleza racional. Eso seríamos los humanos. Y por primera vez se habló del individuo, de que, de que somos esta sustancia indivisible. Ah, eh, por supuesto, eso tiene implicancias más tarde en las ideas sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre la indivisibilidad del ser o la divisibilidad del ser, eh, según qué autor lo aborde. Volviendo a Octavio Paz, él escribe respecto de Primero sueño de Sor Juana Inés. El conocimiento de las cosas divinas es de naturaleza esencialmente distinta a la de las ciencias humanas. Sor Juana defiende su amor a las ciencias profanas por ser un camino hacia las divinas. Era una actitud más filosófica que cristiana, como no dejaron de advertirlo sus críticos y censores. Claro, Sor Juana, al preferir la razón por sobre la fe, al preferir conocer mediante la razón y no mediante la intuición que la fe prodiga, eh, va por encima de, de los sensores de la época. Ella que es mujer, que ya tiene un sensor por ser mujer, eh, va también contra el te sensor teológico al eh, optar por la racionalidad en, en el México colonial. Eh, ahora bien, para Sor Juana, el entendimiento tiene sus limitaciones. ¿ah? Y lo que hace Sor Juana... Es filosofar no tanto sobre los límites, sino sobre la experiencia de, del fracaso, del no poder acceder al saber absoluto. Eh, su texto no concluye con un conocimiento absoluto acabado, no concluye con la contemplación de, de este sol que mueve. Que, de este amor que mueve el sol y las demás estrellas que aparece al final de la Divina Comedia. Eh, sino que no hay un entendimiento absoluto de la luz, que es, a lo que, eh, que es eh, la metáfora del conocimiento. Si tienen comentarios, dudas, inquietudes, por favor vayan dejándolas. Qué rápido se enfría el café. Bueno, resumiendo un poco el poema, primero sueño, llega la noche, los animales se duermen, los humanos se duermen, eh, y la noche viene a ser un prólogo al sueño, ¿ah? en que ocurrirá la acción principal, que, que ocupará la mayor extensión del poema, y que culminará con el despertar, que vendría siendo ya un epílogo al sueño. Eh, y en que se despierta precisamente a la luz Se despierta al día ¿Mm? Ahí hay una pregunta De su Que sigue las clases Muchas gracias por la, por la Fidelidad al, a, la, a, la, a la intervención De cada jueves ¿Era la iglesia o la religión La única instancia que permitía La reflexión o la filosofía O la educación? Eh... En teoría sí, pero siempre, y no solo en, en, la, en el tiempo colonial en que vivió Sor Juana, sino también en la Edad Media siempre hubo eh, disensiones, siempre hubo casos de exponentes que uno creería que no existieran. A finales de la Edad Media, a principios del Renacimiento en Italia, estuvo el caso, por ejemplo, del molinero Menocchio, Ah, que planteó una teoría respecto del cosmos, en la cual eh, la, la, para, para representar el universo, dijo que el universo era como un gran queso y, y, la, y las criaturas eran los gusanos que lo atravesaban. Por supuesto, despertó los sensores de la Inquisición de la época y que fue llevado a declarar. Pero fíjense, fíjense que un molinero... Eh, quien no era enteramente culto pero sí sabía leer lo cual era un gran avance eh, elabora una, una especie de, de teología muy burda con elementos profanos como el queso que son los elementos que, que abundan en, en su vida en su vida eh, cotidiana ¿eh? y así como él trabajó con, con esos conceptos, incluso en personajes anteriores, por ejemplo, la misma Hildegard von Fingen, de quien, como les decía ya, eh, he entregado una visión global de, su, de sus ideas en clases pasadas, ella misma en sus textos del siglo XII, también evadiendo los censores de la época, los censores eclesiásticos, eh, hablaba de cuánto tema se le ocurría. Sor Juana eh, eh, Hildehard von Wingen fue la primera en sus tiempos en educar sobre la menstruación en la mujer, incluso sobre el orgasmo en la mujer. Fue la primera en referir el orgasmo en la mujer eh, que existía el orgasmo de la mujer. Imagínense, una monja en el siglo XI que aprendía de todo, aprendía de música, de literatura, de ciencia, de medicina. Eh, esbozando ideas que, si es que al, hasta el día de hoy nos llegan, es porque fueron publicadas en su tiempo. Lo mismo Sor Juana, Sor Juana, como empecé diciéndoles en, en la introducción, eh, Sor Juana, lo, los textos de Sor Juana se publicaron en los primeros años en cuatro ediciones distintas en España, en, y en tres ciudades diferentes en España. En España. Y llegaron rápidamente a, a la España colonial, a, 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 Hispano, a Latinoamérica. Eh, así es que, claro, en teoría es la iglesia la encargada de la, de la educación, pero por supuesto la iglesia progresivamente con los años va perdiendo su capacidad de censurar, por así decirlo, todo el conocimiento que... Parece querer irrumpir en los exponentes más destacados, como es el caso de Sor Juana. Así es que aunque exista ese. Es, esa responsabilidad eclesiástica respecto de la educación, eh, es una responsabilidad que inevitable, inevitablemente termina siendo trastocada. ¿m? porque no se puede eh, censurar todo el conocimiento que va que va apareciendo. <laughs> Eh, bueno, les decía. Les, espero que, que la pregunta haya quedado un, un, más o menos resuelta. Se podría hablar. Se po podría referir mucho más casos. Eh, pero bueno, cualquier cosa por interno podemos hablarlo. Este. Respecto de. Del mundo que Sor Juana presenta en Primero Sueño. Es un mundo onírico, por supuesto. Y es curioso porque no existía la vanguardia del surrealismo, ni mucho menos, pero su, su estilo llega a ser eh, surrealista en momentos. ¿ah? En el proceso de dormirse va, van oyendo las criaturas, se van oyendo en la noche sonidos, y en el sueño van apareciendo interacciones con los órganos corporales como si estos fueran entidades vivientes. ¿ah? Eh, quiero pasar directamente a, al, al poema. Voy a recitarles algunos versos, y ir analizando, algunos segmentos de versos e ir analizándolos. Por supuesto, no voy a poder abarcarlo todo el poema porque tiene casi mil versos. El poema empieza con la noche iniciándose. Piramidal funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminada, de vasos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Suena complejo, sí, es un lenguaje muy, muy este, solemne el que emplea, porque está hablando de algo solemne. Y en la estética barroca, los cultismos, las precisiones, los detalles eran muy importantes. Eh, lo que quiere decirnos ese primer, ese comienzo, esos primeros cuatro versos, es que la tierra proyecta una sombra. Hacia el cielo en forma de pirámide ¿ah? como está mostrándonos sor juana la tierra vista desde el espacio ¿ah? dice eh, piramidal funesta de la tierra nacida sombra al cielo encaminada de la tierra una sombra nacida ¿ah? y para verlo se tiene que estar mirando desde afuera de la tierra así es que ya hay una mirada excéntrica del mundo eh, Está lo piramidal, la elevación, la ascensión, eh, la forma de obelisco de esta, de esta sombra no, nos habla de una forma piramidal. Y los rayos del sol, si lo pensamos, pasan por al lado de la Tierra y, como esta es más pequeña que, que dicha estrella, eh, por supuesto que forman una sombra piramidal que, que, que proyecta la Tierra. Eh, más que tiniebla, habría penumbra, porque la luz igual está atravesando le, eh, la, las, las zonas laterales del mundo. Hay una penumbra y es importante esto, porque la tiniebla siempre se relaciona con lo infernal, mientras que la penumbra se relaciona con lo purgatorial, con la meditación. Y el poema de Sor Juana, entre todo lo intelectual, culmina con cierta meditación respecto de, de lo que se va viendo. <coughs> el viaje pretende, desde luego, alcanzar la contemplación, que es el estado posterior a la meditación. Ah, está medio camino entre la meditación y la contemplación, pero no hay cogitatio, no hay pensamiento, que vendría siendo lo, lo infernal en el esquema medieval de Ricardo San Víctor, que es el que empleó Dante en la Divina Comedia, y, y que Sor Juana acá parece tener en cuenta. Estamos ante una penumbra en la cual eh, todas las figuraciones... Eh, lo que simbolizan es un in intento por ascender a las estrellas inmóviles. Luego sí el poema Si bien sus luces bellas exentas siempre, siempre rutilantes La tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba La pavorosa sombra fugitiva Burlaban tan distantes que su atesado senio al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa que tres veces hermosa con tres hermosos rostros se ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba. Es hermoso como construye los versos Sor Juana, esto está hecho para musicalizarse, es música verbal. Eh, están bien empleados los sonidos, cómo, cómo se articulan las palabras y el sonido que eso genera. Hay una, una, eh, un detalle en cada aspecto del poema, no solo en, la, en el fondo, sino también en la forma. La luz de las estrellas es la luz verdadera, la luz que ilumina el mundo, la luz física. Eh, además es mística eh, porque une la naturaleza de la ciencia y la ciencia de la religión, todo en la filosofía. Eh, así es que la inteligencia se vuelve un camino hacia la trascendencia. Eh, Sor Juana trabaja con símbolos, con metáforas, con alegorías. Eh, está el superior convexo. ¿Qué, qué metáfora hermosa para referirse a la luna y a sus tres fases, crescente, plenilunio y menguante. La luna triforme, tenemos de nuevo la, la, la idea de, 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 lo, de lo tripartito. Eh, y nos sume de lleno en la, la guerra entre la luz y la sombra desde el comienzo, ¿ah? y la impotencia de la sombra ante la luz. La sombra no, no puede derrotar a la luz, sino que por más que esté ahí, la luz sigue su avance, como burlando a la sombra. Eh, también se nos habla más adelante, del, no voy a recitar todos los versos para no perder mucho tiempo, pero se nos, abra más, se nos habla más adelante de las voces de las aves. ¿Cómo no interrumpían el silencio? Porque el silencio es el imperio de la luna, el imperio de la noche. ¿ah? Y aunque las, aunque las aves se emitan graznidos y se oigan chillidos por aquí y por allá, eso no quiebra el silencio. Por lo tanto, estamos en un contexto casi de totalidad eh, mortuorio, ¿ah? en que la noche, el dormirse, implica una muerte, una muerte temporal, pero una muerte en cuanto todo lo material deja de funcionar para dar paso a lo que será eh, el viaje del alma, que liberada de las funciones del cuerpo puede eh, dedicarse a conocer a través de, de los sentidos que están dormidos en un viaje topográfico por el cuerpo, pero que apunta a ir más allá del cuerpo, solo que desde el cuerpo, porque hay una base empírica en todo esto eh, el sueño y el viaje del alma de la poeta entonces empieza eh, dice el sueño todo en fin lo poseía todo en fin el silencio lo ocupaba aún ella andró <laughs> aún aún ella dron dormía Aún el amante no se desvelaba, el conticinio casi ya pasando iba y la sombra dimidiaba cuando. El sueño y el silencio duran mientras todo duerme, como les decía, incluso los deseos más activos, los del ladrón y los de los amantes, es, eh, se detienen, y entonces se habla de una división del mundo entre la luz y la sombra. Y eso a su vez anticipa la otra división de la acción del poema, que es la división entre el alma y el cuerpo. Este. Más adelante vamos a llegar a. Bueno, después de que los sentidos y los miembros quedan suspendidos. y viene esta muerte temporal de la que les hablaba. Eh, que opera para todos por igual. dice el poema. opera tanto para el rey como para el pastor. Eh, se habla de el cuerpo siendo en sosegada calma un cadáver con alma, muerto en la vida y a la muerte vivo, de lo segundo dando tardas señas, el del reloj humano vital volante, que si no con mano, con arterial concierto, unas pequeñas muestras pulsando, manifiesta lento de su bien regulado movimiento. El alma en el sueño sería independiente, pero a su vez responsable del control que ejerce sobre sus actos. Mientras el cuerpo es cadáver, eh, lejos del tiempo. y lejos de. se lo describe, del marcapaso del tiempo, del reloj humano, dice eh, Sor Juana, con arterial concierto, que por supuesto sería el corazón. Eh, este miembro, el. este, este órgano, el corazón. Eh, de este órgano se dice Este pues, miembro rey y centro vivo, de espíritus vitales, con su asociado respirante fuelle, pulmón que imán del viento es atractivo, que en movimientos nunca desiguales, o comprimiendo ya o dilatando el musculoso claro arcaduz blando, hace que en él resuelle el que, lo el que le circunscribe fresco ambiente, que impele ya caliente, y él venga y su expulsión haciendo activo pequeños robos al calor nativo algún tiempo llorados nunca recuperados si ahora no sentidos de su dueño que ha repetido no hay robo pequeño es complejísima la conceptualización que está haciendo de los órganos, pero si uno la desentraña se encuentra con una Claro, es, es llega a ser surrealista esto, como les decía, sin existir el surrealismo, la vanguardia del surrealismo. El vital volante del reloj humano, miembro rey, que es el corazón. Eh, es, es el que eh, garantiza la existencia, la vida. Está asociado al se dice el fuelle respirante, que es el pulmón. ¿ah? Y el pulmón. Se alimenta de viento, se, o sea, se alimenta de aire, de algo que externo, por eso se lo llama imán del viento. Fíjense la metáfora, qué hermosa. Eh, y se mueve con movimientos igualmente regulares que los del corazón. Eh, dice, comprime o dilata. ¿ah? Y al respirar, eh, acá hay algo hermoso, eh, se habla de que convierte el aire, el aire que está helado, que es fresco, lo convierte en algo caliente. ¿Ah? Entonces lo que viene de afuera, el pulmón, lo vuelve algo caliente. Y el corazón roba, por eso se habla de un robo, al final roba pequeñas porciones de aire, o sea, de oxígeno, y lo suma al calor corporal, como, como, como manteniendo la temperatura del cuerpo. Y así hasta la muerte, cuando ya no hay temperatura corporal, sino que el cuerpo se enfría. Eh, ¿Qué más a ver? Quiero alcanzar a cubrir segmentos a intervalos de, de todos los versos. Más adelante se, se llega, no, no voy a leer, la, recitar la, la, el, el fragmento completo porque es muy extenso, pero por ahí, por los versos 270, 280, se llega a la centrífica oficina del calor, se dice, ¿ah? que sería el estómago, receptor del calor, ¿ah? eh, y que sería el que distribuye, sería como un juez justo que distribuye vida a todos los miembros por igual, sin distinción, el estómago, y de ahí luego se pasa al cerebro, ¿ah? donde residirían las facultades estimativa, imaginativa, la memoria, la fantasía, eh, como ya les referí antes, que son las facultades intelectuales que Aristóteles en su ética eh, eh, es, eh, establece, ¿ah? y que forman imágenes del mundo eh, y que van reteniéndolas y mostrándolas al alma. Desde el cerebro, que atrapa los estímulos externos y, y forma eh, imágenes, van pasando estas al alma, que las va conociendo, eh, dice el texto. Así ella sosegada iba copiando las imágenes todas de las cosas y el pincel invisible iba formando de mentales sin luz siempre vistosas colores las figuras no sólo ya de todas las criaturas sublunares más aún también de aquellas que intelectuales claras son estrellas y en el modo posible que concebirse puede lo invisible, en sí, maniosa las representaba y el alma las mostraba. Vemos cómo la fantasía va, va copiando las imágenes de las cosas, como les decía. Igual que como la superficie del mar sin luz refleja la noche y las estrellas, y también como la luna y su luz, eh, que, que es reflejo de la luz del sol, Asimismo las figuras mentales, que no tienen luz física, luz propia, sino que son estrellas intelectuales, eh, van reteniendo la, la fantasía y la van mostrando para el alma. Eh, vamos más abajo, a ver. Um, <coughs> ya por la mitad del poema eh, cuando el alma ya ha visto mucho se dice se, se lee no de otra suerte el alma, que asombrada de la vista quedó de objeto tanto la atención recogió que derramada en diversidad tanta aún no sabía recobrarse a sí misma del espanto, que portentoso había su discurso calmado, permitiéndole apenas de un concepto confuso el informe embrión que mal formado, inordinado eso retrataba, inor in inordinado caos retrataba de confusas especies que abrazaba. Sin orden, avenidas, sin orden, separadas Que cuanto más se implican combinadas Tanto más se disuelven desunidas De diversidad llenas Siniendo con violencia lo difuso De objeto tanto, a tan pequeño vaso Aún el más bajo, aún el menor, escaso ¿Qué quiere decirnos todo esto? El alma, que, que está asombrada de todo lo que vio eh, se, se recoge a sí misma, ¿ah? ¿eh? Eh, el conocimiento la, la, la lleva a recogerse, ¿ah? eh, se encontraba dispersa en su viaje y de pronto llega a recogerse. Eh, este, y todo lo que abarcaba, la, las confusas especies, se dice, eh, las especies unidas, las separadas, las desordenadas, eh, todo, eh, esto difuso se vuelve, eh, la, el alma lo abraza en, en sí. A ver. Mm. Mm. Más adelante se habla de... La ciencia formar de los universales, reparando advertido con el arte del defecto de no poder con un intuitivo conocer acto todo lo criado. Acá está la referencia, que lo intuitivo, que sería lo propio de la fe, no permite conocer toda la realidad, sino que se requiere el intelecto. Por eso el alma que, que había juzgado, que se había reducido, se había eh, replegado, eh, al final empieza a conocer a través de categorías ¿ah? y estas categorías son eh, la sustancia, la cantidad, la calidad, la relación, la determinación espacial, la determinación temporal, la acción, la pasión, la posición y la condición dentro de la lógica aristotélica ¿ah? todos los entes que han eh, aunados en otros que han aunados en categorías no se pueden comprender eh, aislados unos de los otros, sino que hay que eh, distinguirlos en categorías. Unos van acá, otros van allá. Eh, esa es la forma de poder acceder al saber de todo lo creado. ¿Mm? Y más adelante aparecerán efect efectivamente las cualidades eh, y los compuestos de esas cualidades, lo sensitivo, lo afectivo y lo intelectivo que permiten eh, entender todas las formas, las formas minerales, vegetales, animales, todo lo que el alma ha, ha visto. Eh, finalmente se llega eh, a la sabia poderosa mano, ¿ah? que, que es la mano divina, que ordena las obras, eh, pero esa sabia poderosa mano tampoco puede ser abarcada. ¿eh? El intelecto, con toda la razón, no puede eh, llegar a entender lo, 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 lo majestuoso que es todo el, el, este motor fundamental, este primer motor, motor aristotélico que mueve lo creado. Eh... <coughs> Finalmente, y ya quiero cerrar con estos versos, eh, se llega a que, dice, el hombre, digo, en fin, mayor portento que discurre el humano entendimiento, compendio que absoluto, parece al ángel, a la planta, al bruto, cuya altiva bajeza toda participó naturaleza. Esto nos refiere una imagen del hombre en la cual... El portento, bueno, del hombre, dice el hombre, me gusta hablar del humano. Una imagen del humano en eh, que participa de todo el portento de la creación. El, el humano es ángel, es planta, es bruto, se, se asemeja a todo lo que va conociendo. Y por eso puede ir conociéndolo, porque forma parte de la misma sustancia, de todo movido por el único motor que eh, equilibra eh, la naturaleza. Eh, dice. Estos pues grados discurrir quería, unas veces pero otras disentía, excesivo, juzgando atrevimiento el discurrirlo todo, que aún la más pequeña, aún la más fácil parte no entendía de los manuales efectos naturales. Los grados, eh, lo mineral, lo vegetal, lo animal, eh, lo humano, lo angélico, el eh, eh, Dios, eh, todo esto que el humano quiere discurrir, que el alma quiere discurrir, eh, no puede razonarlo en su completitud, ah, eh, y al final claro el intento termina como les decía desde el comienzo en un fracaso por abarcar la, 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 la totalidad, en un desengaño como ocurría en las soledades de Góngora en que se basaba, de, de, cuyo texto depende mucho este de Sor Juana, eh, no se puede abarcar eh, el conocimiento absoluto porque eso ni siquiera al intelecto está permitido. Eh, el intelecto no es suficiente. Luego el poema termina con el día que empieza a regresar y el alma que empieza a despertarse a la vigilia. Ah, empieza a despertarse a la luz. Es curioso porque no se alcanza el conocimiento, pero el alma después de salir de esta muerte temporal que es el sueño, se despierta a la luz. Ah, así es que hay metafóricamente una una iluminación es solo que es la iluminación de la materia del sol físico recordemos que sor juana siempre está haciendo lo más científica posible bueno eh, esto es lo que se puede decir en una hora de clase sobre primero sueño de sor juana inés de la cruz pero si ustedes buscan textos al respecto tesis si me preguntan yo puedo darles referencias porque hay muchas lecturas y de las más diversas que permiten entender este texto no solo en relación a, 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 lo, a lo intelectual, sino también en relación a, a la actualidad de nuestras concepciones respecto de la, de la mente humana. Eh, el sueño en la literatura es, es crucial. Eh, Borges, según María Kodama, su esposa, eh, eh, componía poemas a partir de sueños. Y, y muchos otros escritores también. Eh, ¿Qué más? Ya van quedando dos minutos. Si tienen preguntas, vayan dejándomelas en los comentarios de este video que va a quedar subido, como todos. O si no, a mi Instagram personal. Y bueno, los dejo invitados para la próxima sesión en la cual seguiremos con México, seguiremos con... El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Eh, específicamente con eh, el apéndice del libro. No podemos abarcar el libro completo. Así es que vamos, voy a abordar a, a, a referir lo, lo, lo que trata el apéndice de todo el libro. Eh, el apéndice se titula La dialéctica de la soledad. Pueden encontrarlo en internet. Eh. Ahí vamos a indagar un poco más en cuestiones que en esta clase eh, ya han sido tocadas. Eh, bueno, los dejo convidados a seguir participando del ciclo. Espero que esta sesión los haya introducido, ojalá eh, de la manera más rica posible, a lo que es Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, su obra más importante. Y a lo que es el pensamiento, a lo que fue, a lo que ha sido, sigue siendo el pensamiento de Sor Juana hasta la actualidad. Como les decía, se la reivindica en círculos feministas, se la reivindica en círculos filosóficos, eh, se la reivindica en todo ámbito, en todo orden de, de ámbitos de estudios en la actualidad. Si no, busquen tesis sobre Sor Juana y van a encontrar montones. Gracias por la asistencia, van quedando 30 segundos. Eh, ¿Qué puedo decirles? Lean al premio Nobel de este año que hoy fue anunciado a Louis Gluck, una poeta que habla de descensos, no de anábasis, en algunas de sus obras, especialmente Averno, eh, que se las dejo bien recomendadas. Eh, mujeres geniales, hay por montones. Nos vemos. Adiós.